amigos, bienvenidos a En la Ruta. Fernando Gaviria se reencuentra con la victoria frente a tremendos rivales como Arnaud Demar, Sam Bennett y Matteo Trentin, que había demasiada expectativa de cómo se encontraba físicamente después del parón que tuvo y sobre todo emocionalmente cómo le afectó todo el tema este del aislamiento, de la cuarentena, que dos veces fue positivo con el bicho, que tuvo que estar aislado casi un mes en Emiratos Árabes Unidos, apartado de todo el mundo, sin su familia, luego llegar a Colombia y hacer otra vez cuarentena y bueno, comenzar otra vez de cero su proceso de entrenamiento. Y bueno, vemos que no le afectó para nada físicamente y emocionalmente tampoco, a pesar de que hoy no fue un día grato para el equipo del Emiratos Árabes. Comenzando la carrera, anunciaba el retiro de tres de los colombianos, de los cuatro que están compitiendo en esta Vuelta a Burgos, porque estuvieron en contacto cuando llegaron a Europa con una persona que resultó positivo con el bicho, y por precaución, a pesar de que ellos han reportado negativo en todos los controles que les hicieron en Colombia a la hora de salir del país y cuando llegaron a Europa, pues al estar en contacto con alguien que sí está positivo, por precaución debieron apartarlos del resto del pelotón y del mismo equipo. Y bueno, es que el Emiratos Árabes Unidos se cuida muchísimo después de lo que pasó en Abu Dhabi en el Tour de los Emiratos Árabes, que fueron los que, pues por decirlo así, propagaron el bicho dentro del pelotón. Y qué chévere que un personaje que ya superó esa cosa, pues esté demostrando que se puede volver a recuperar su condición física. ¿Y de qué manera? Porque es que Fernando Gaviria hoy ha ganado imponente en la última curva, entró muy sólido, una caída atrás y bueno, se desorganizó un poco ese grupo como venía compacto en punta, y él aprovechó ese momento con la inteligencia que siempre caracteriza a Fernando Gaviria y con las piernas que hoy le volaron más que nunca. Y bueno, pienso que es una gran recompensa para este equipo que ha sido bastante maltratado durante toda esta temporada con toda esta situación tan desagradable en la que tantos miembros del staff se vieron también afectados. Así que la vida siempre compensa, amigos, por más de que la situación se ponga bien peluda y veamos la oscuridad, al final siempre está la luz, siempre aparece la recompensa, y hoy Fernando Gaviria nos ha devuelto la felicidad. Nos hacía falta estas emociones de carrera, nos hacía falta ver a un Gaviria recuperado, y bueno, le enviamos toda la buena energía al equipo porque quedó solo con cuatro hombres, Maxi Richese, acompañar a Fernando Gaviria en la próxima etapa del viernes, que es también para embaladores, y para las etapas de montaña está Fabio Aru como capo con De La Cruz, el español, que va a estar ahí apoyándolo en esa etapa de mañana, que va a ser montaña de la buena. Y los invito a que, si usted no se ha suscrito y activado las notificaciones, lo haga, porque voy a tener un súper invitado. Se trata de Oscar David, un súper pilo matemático que analiza el ciclismo desde teorías matemáticas, y vamos a estar analizando lo que va a ser esa etapa de mañana, que es puerto fuera de categoría, el ascenso a Picón Blanco, donde ganó el año pasado Iván Ramiro Sosa y se vistió con la camisa del líder. Gracias por acompañarme. Hasta una próxima. Seguimos en la ruta.